Bien. Antonio, procede. Por supuesto. Queridos hijos, familiares y amigos. Lo hemos escrito entre los dos, pero aunque siempre puede prevalecer un poco alguna nota en la que se... A nosotros. Y Antonio, como tantas otras personas, entendemos la vida como una lucha permanente para conseguir nuestras legítimas aspiraciones de bienestar y felicidad. En ella, en nuestra vida, hay momentos difíciles, como son los conflictos interpersonales o la pérdida de nuestros padres y parientes más allegados, a los que recordamos hoy muy especialmente. Aprovechamos el momento para acordarnos también de los familiares y amigos que no han podido venir, pero que están con nosotros en nuestro corazón. Hoy estamos todos juntos aquí en Guadix celebrando nuestro matrimonio y nos sentimos muy satisfechos de poder contar con toda vuestro cariño, con todo vuestro y vuestra misión. Y me dio. Sigue. Isma y yo, en este caso Antonio y yo, llevamos conociéndonos algunos años en los que hemos tratado de buscar un profundo conocimiento de la otra persona y limar diferencias a través del diálogo. Hemos tratado de conseguir un hondo respeto de la manera de ser del otro, tanto de su pensamiento como de sus circunstancias particulares y actividades cotidianas, de forma que seamos capaces de dejar al otro libertad en la toma de decisiones personales. Nosotros pensamos que se hace necesario construir una sociedad nueva, más tolerante y abierta, en la que las personas seamos más libres y respetemos más las opiniones, decisiones y deseos de los otros, en la que no haya guerras por motivos religiosos o ideológicos. Una sociedad en la que la tolerancia y el respeto sean el pan de cada día. Y pensamos que para conseguir esto tenemos que aplicarlo a nuestras vidas y a nuestras pequeñas existencias. Pero esto, que puede parecer fácil, requiere un trabajo grande de autocontrol y de no hacer todo lo que uno quiere saltando por encima de los demás. La distancia entre Madrid y Fuengirola la hemos suplido con muchas horas de autobús y de teléfono, que esperamos sean menos a partir del momento de mi jubilación el próximo verano, si la crisis no lo impide y no se modifica la legislación actual. Este tiempo nos ha permitido hablar mucho, hablar de todo lo que nos interesa o nos preocupa, expresar nuestras ideas e irla acoplando poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, en un camino de entendimiento y comprensión que nos ha traído hasta aquí. En este acto queremos deciros a todos vosotros, pero sobre todo a nuestros hijos, que las dificultades laborales o personales se superan con el cariño y la comprensión de las personas que te quieren y con la lucha y el esfuerzo diario necesario para realizar lo que te propones. Y que este cóctel hace posible crecer el amor y dar buena luz. Estamos aquí todos juntos porque este es un acto de entendimiento y de cariño entre nosotros. Entre todos nosotros, entre todos los que estamos aquí. Y no solamente un acto de amor entre Isma y Antonio, que somos los que contraemos matrimonio hoy. Queremos daros especialmente las gracias por haber venido. Algunos, como Luca, el nieto de Antonio, desde Brasil. Otros desde Córdoba, Finlandia, Fuengirola, Málaga, Sevilla o Madrid. Muchas gracias a todos. Os queremos. Habéis mostrado mucho consentimiento para contraer matrimonio uno con el otro y por lo tanto yo declaro unido al matrimonio. Thank you.
quiero presentar a las elecciones de mi barrio. Si no queréis votar, ya lo sabéis. Vale, vale. Por todos vosotros, vale. Bueno, por nuestros hijos, nuestros hermanos, por mi madre que está aquí afortunadamente, por nuestros amigos, por Ana que ha venido de Finlandia, por Luca que ha venido de Brasil, por todos vosotros. Esperamos que la próxima vez podamos vernos todos juntos y que le toque a otro casarse. Es que compré la madera.